El Mapuchito Noticia, vamos a conversar con Marcelo Molteni, delegado municipal en Bahía San Blas. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Raúl? Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien, ¿cómo está el clima por San Blas a esta altura de la noche? Mira, la verdad que todo el día llovizna finita y una neblina terrible que no se ve nada. Y ahora está exactamente igual, de la mañana, sí. He ido hasta Casas a mirar ahí unos trabajos que tenemos que hacer y era en parte también mucha neblina, por ahí tramos que veías bien, después neblina, llovizna. Así que estuvo todo el día así. Para mañana pronostica medio parecido. Sí, También bueno, es llovizna finita y muy nublado. claro, y escuchame, ¿y el camino cómo se encuentra? No, también impecable. Con esta humedad mejor todavía. Hay una máquina trabajando, la retroexcavadora ya terminó de hacer todas las tareas, principalmente en la banquina, de mover todo el material y subirlo al camino nuevamente. Entonces, esos trabajos, lo de la retroexcavadora ya se terminaron, ahora quedan las máquinas, ¿no es cierto?, para el repaso del camino, y nosotros empezamos con las tareas de colocar el macadán arriba, porque digamos que está el terreno que se ve en partes con greda, pero bueno, falta poner el canto rodado arriba, ¿no? Claro. Que es como tiene toda la recta, la última recta larga que vos ya ingresás acá a la bahía. Sí, Bueno, sí. eso tenemos que hacerlo en todos los tramos que se levantaron. Está bien. Digamos que siempre la recomendación a la gente es que transite con precaución. Sí, la verdad que hay partes que está tan lindo el camino que no te das cuenta y vas arriba de 100 kilómetros y bueno, no tenés ni serrucho, ni pozo, nada que te haga como en otros momentos que por ahí, bueno, hay un poquito de serrucho y vos te cuidás porque, bueno, se mueve un poco. Ahora la verdad que se transita bien y bueno, hay que tener más cuidado todavía. Seguro. Digamos que hay que evitar todo tipo de accidente y tomar los recaudos necesarios para no tener problemas después. Claro, sí, justamente, bueno, eso es lo que hacemos siempre hincapié, ¿no? De Seguro. más en la velocidad. Seguro. ¿Y cómo están en la villa por estos días? Digo, no están en plena temporada, pero siempre tienen movimiento ustedes. Sí, mira, este fin de semana nos dimos una vuelta, anduvimos por la playa, anduvimos por los distintos complejos y por supuesto que no todos estaban ocupados al 100%, pero uno o dos vehículos cada complejo tenía. Y contamos casi 45 camionetas allá en la playa, donde se puede llegar acá por el camino normal, ¿no es cierto? Claro. De ahí veíamos todas las huellas de aquellos que tienen un vehículo doble tracción que van hasta Punta Rubia o hasta el Faro. Y la verdad que hemos tenido buena pesca de pejerrey, pescadillas pocas, pero pejerrey, la verdad que bien. Se sacaba una buena cuota. ¿Y vos has agarrado algo de pejerrey, no? No salí ahora, no salí, siempre una cosa, otra cosa y. Y ahora más de otro fin de semana ya está mucho más lindo y tal vez ahí vayamos un rato a la playa Fui a la actitud a del tirar la delegado, caña. fui a la actitud del delegado porque mañana tengo entendido que va a estar en Patagones porque van a abrir la licitación del transporte y hubiese sido un buen momento, por ejemplo, para traerle pejerrey a un pobre periodista de la ciudad. Sí, bueno, pero mañana no, el fin de semana sí, si voy te llevo después. Escuchame, los El tema indigentes de... comemos todos los días del año, o intentamos comer todos los días del año, no los fines de semana, solamente. No, pero justo ahí uno dispone de tiempo libre y ahora, ponele ahora, si vos querés ir a pescar tenés que ir temprano. Claro. Y camina a la mañana un rato y ya después a la tarde no sé qué pasa que se corta el pique. Ah, Por mira. lo menos es lo que estás viendo de los que van continuamente a pescar, que suben muchas fotos y eso y videos al Facebook y bueno, te das cuenta que picó bien a la mañana temprano hasta cerca del mediodía, después pum, a la tarde ya afloja. Se complica. Así que bueno. Tenés que disponer vos de poder ir a la mañana y bueno, por eso que a veces eso yo lo dejo para el fin de semana. Está bien. Marcelo decía, van a estar en Patagones con el tema de la licitación del transporte. Sí, la verdad que se ha realizado ahí con el Consejo Deliberante, hemos hecho un buen proyecto ahora y vos sabés, Raúl, que es una línea que tenés que darle una mano desde el municipio con algún tipo de subvención en combustible. Por lo menos que es lo que acordamos ahora, porque digamos que en sí no es un no tenés una continuidad de una cantidad de gente importante en el invierno, sí en los meses de enero y febrero,
Pero bueno, la Bicicletería idea es Marcelo, amplia variedad de que gane bicicletas, la los mejores licitación, precios, pueda todo en funcionar accesorios. Además, todo el lo atendemos año y y bueno, darle reparamos tu una mano a bicicleta aquellos con meses, ¿no es atención cierto? Como por ejemplo personalizada. ahora, Te que asesoramos viaja porque tanta somos gente. ciclistas, igual que vos. Pero bueno, era Visítanos sin una compromiso necesidad en que 7 de marzo teníamos y 176 de la verdad que Patagones ahora o en pudimos Caseros armar esa licitación. 1314 de Viedma. Ayuda del Consejo, Bicicletería Obras Públicas, hemos Marcelo. estado todos ahí trabajando y bueno, sé que se van a presentar algunos vecinos acá de Carmen de Patagones y un vecino acá también de San Blas, así que bueno, esperemos a ver cómo sale todo mañana. En este periodo que armaron, más o menos, ¿cuál es la idea de una frecuencia diaria? ¿Cómo se plantea el panorama? No, ahora en invierno sería un martes y jueves, dos veces a la semana. Y bueno, después la idea también es utilizarlo un poco en lo que es turismo, en lo que es deporte. Hay muchos chicos acá que a veces tenemos que juntar tres o cuatro o cinco vehículos para que vayan a jugar un partido a Ströer, entonces, o que vayan a jugar a Patagones, o los de Patagones que puedan venir hacia aquí, hacia Bahía San Blas. Entonces la idea es un poco con el transporte darle una mano en ese sentido y poder trasladar también a los chicos para deporte, cultura. Así que bueno, la idea es trabajar un poco también con eso. Y por supuesto, después en verano sería lunes, miércoles y viernes y por ahí con alguna posibilidad el sábado también. Bueno, ya la idea sería Eso. que además el recorrido Patagones, San Blas, San Blas Patagones, también que ya quede estipulado que se lo va a contratar para otro tipo de actividades de transporte, como vos bien apuntabas, para otros, para los chicos o cuestiones deportivas o culturales, cosa de que de alguna forma sea más tentador la posibilidad de que alguno se presente. Claro, como al mismo tiempo es proveedor del municipio, uno puede hacerle un suministro de acuerdo a los viajes que haga con la cantidad de gente, y entonces ya es todo algo que queda perfectamente blanqueado y bueno, y transparente, ¿no? Seguro. Y bueno, entonces es una manera que también podemos darle una mano a la empresa que se presente para que, bueno, hoy no va con gente, pero le salió el viaje para deporte. Entonces lleva 10, 12 o 13 chicos a jugar al fútbol. Y lo mismo puede pasar de Patagones para acá. Está bien. Que hoy lo estamos haciendo y tenemos que juntar a veces cinco vehículos, cuatro en cada vehículo para poder tener algún tipo de evento de deporte o acá en Bahía San Blas, de San Blas salir con los chicos para Patagones otra vez. Ya teniendo ese vehículo acá es distinto. Seguro. Así que esto se abre mañana, cerca del mediodía. A las 11 de la mañana. Sí. Está 11 de bien. la mañana y vamos a tener noticias. Marcelo, finalmente, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los temas por los cuales están trabajando, pensando precisamente en los próximos meses de verano? Porque alguno dice, estamos recién en julio, pero julio ya se está terminando y para septiembre, octubre prácticamente no queda nada, ¿no? Y nosotros ya en octubre estamos todos siempre preparados para recibir al turista. Hoy estamos haciendo más tareas todavía de mantenimiento, principalmente en los vehículos que se usan continuamente en verano, como el camión regador, que no hemos desarmado completamente, pero están reparando partes, viste que con el tema del rocío del mar y el agua salada se estropea mucho. Principalmente más tareas de mantenimiento y ahora cuando ya nos acerquemos a septiembre hacemos todo lo que es ya pintura. Que te permite más el clima, ¿no? Seguro. Está bueno, la verdad que este invierno hemos ya habilitado el tema de los vecinos aquí en Bahía San Blas, ya pueden gestionar el carné acá mismo en la bahía, en conjunto con Tránsito allá de Patagones. Y después hemos tenido una oficina de monitoreo también, que habilitamos ahora. Así que bueno, vamos avanzando dentro de los problemas estos financieros que estamos teniendo. Bueno. Para que seguimos trabajando igual. Por allí algunos vecinos han llamado en alguna oportunidad planteando algunos hechos de inseguridad que se han dado en los últimos tiempos allí en San Blas, eso por un lado, y también hay preocupación por el tema de faena clandestina y abigeato, ¿no? Son temas que siempre están vigentes. Sí, ahí estamos en conjunto bueno, con la patrulla rural. Hemos tenido reuniones por esos temas y bueno, la verdad que se los ve andar acá en el camino y todo, pero bueno, siempre algún caso te aparece. Seguro. Y después con el resto hemos tenido un par de casos, sí, con un vecino acá que no está muy lejos de mi casa. Principalmente está pasando con aquellas casas que vos venís y pasan 45 días o 2 o 3 meses que no venís. Entonces, bueno, aquel que anda caminando en la calle con malas intenciones observa qué casa hay movimiento, cuáles no. Y bueno, ocurren esas cosas.
Pero bueno, hemos tenido la verdad que una buena buen trabajo de la policía, porque parte de lo robado se pudo otra vez recuperar. Sí. Así que bueno, la verdad que pues nos pasa, Raúl, y bueno, yo como yo le digo, esto hace muchos años atrás éramos 100, 150 y no pasaba nada. Hoy estamos cerquita de los 2.000 habitantes y hay gente que no conoces, y esto es normal que vayan cambiando las cosas, porque es así. Seguro. Estamos creciendo y con el crecimiento viene lo bueno y lo malo. Seguro que sí. Marcelo, te agradezco que me hayas atendido, y una última consulta casi de orden personal. ¿El Titi anda por San Blas o está por Viedma? No, anda por Viedma. Está ahora, se quedó unos días allá. O sea, que el frío... Por más que tiene la calefacción, pero sí, le escapa un poco al frío ahora. Le escapa un poco al frío. Bueno, cuando le voy a mandarle un abrazo de mi parte. Bueno, le voy a decir, Raúl. Dale, abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, gracias, igualmente para vos también. Gracias, chau. No, chau, nos vemos. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @carniceria_la_diagonal_2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52 1532, Parque Industrial Carmen de Patagones. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Il2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en Il2 Comunicaciones no existe. Il2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma.